En la ciudad de Buenos Aires, el código electoral es clarísimo. Fue modificado por última vez a fin del 18, vigente al 1 de enero del 2020. Y es muy claro cuando el código electoral dice que en la ciudad de Buenos Aires se vota con boleta única. Es lo que dice el código, es lo que dice la ley. Se vota con boleta única. Después uno puede, como jefe de gobierno, decidir el instrumento, si es boleta única de papel o boleta única electrónica. Pero la ley es muy clara. La única decisión que yo tomé, que es obvia la decisión, es cumplir con la ley. Pero además es una ley que implementa en la Ciudad de Buenos Aires un valor, una bandera que venimos proponiendo desde siempre, desde hace años, todos los integrantes del PRO y todos los integrantes de Juntos por el Cambio, que es la boleta única, es la forma más transparente de votar. Se termina con eso de la distribución de boletas, que te esconden la boleta, que el puntero, se acaba. Se acaba la lista sábana con esto, con lo cual es la mejor manera, la forma más transparente de votar con la boleta única. Por eso es que tomé la decisión, es una decisión mía como jefe de gobierno, que estoy totalmente convencido que hace la transparencia, pero lo más importante, en la ciudad de Buenos Aires cumplimos con la ley. Yo tomé la decisión de ir, que en la ciudad de Buenos Aires, dos decisiones, que se vota con boleta única y que se vota el mismo día que la elección nacional. Esto segundo, para que la gente, para que los porteños no tengan que ir seis veces a votar. Eso sí es más caro. Yo no participo de discusiones internas, puede haber diferencias, pero la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca y yo siempre trabajo y voy a trabajar por la unidad. Por eso jamás me han escuchado ni me van a escuchar criticando, cuestionando a otro miembro de Juntos para el Cambio. Si hay una diferencia, la discutimos. Pero esta es una decisión que yo tomo como jefe de gobierno de la ciudad. Es una decisión por la transparencia, es una decisión por la forma de votar que considero yo y que consideramos todos los miembros del PRO y de Juntos para el Cambio que es la mejor. Esto favorece a los porteños, porque los porteños van a votar de la forma que yo considero y todos los miembros del PRO y Juntos para el Cambio que es la más transparente y la mejor. Por eso estamos favoreciendo a los porteños. Segundo, con este sistema no hay favorecidos, hay igualdad de condiciones. Todos los que quieran participar en la PASO pueden hacerlo y hay igualdad de condiciones para todos. Y dentro del PRO, yo ya lo dije, vamos a trabajar tendiendo a que haya un solo candidato. La instrumentación de lo que significa el dólar diferencial para las economías regionales es una medida que tiene un impacto altamente positivo en la provincia de Entre Ríos, puesto que favorece notablemente el sector exportador, tanto de citrus como de arándanos, como de nuez pecan, como de miel, como de la cadena foresto industrial y como de arroz. Esto hace que haya una mejoría en la estructura competitiva, en los costos de nuestros productores. Y por otro lado, también estuvimos con el ministro que nos anunció el desembolso del convenio que se había firmado en Rosedo. Están llegando los fondos a las provincias para el plan ganadero, que esto representa 400 millones de pesos que se volcarán en el sector. Esto también ayuda, entre otras medidas, a paliar todos los efectos negativos que ha producido la sequía y poder generar una recomposición en el capital de trabajo para hacer frente a la nueva cosecha próxima. Fundamentalmente es trabajar, es encontrar caminos conducentes a cambiar la realidad de los argentinos, de los entrerrianos, y en esto con el ministro Massa, desde que asumió en el ministerio, es cotidiano el trato y es frecuente, y por eso es que se están tomando medidas justamente para ir favoreciendo a estos sectores, tanto de la producción como de la industria, como del desarrollo económico en general de la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos, junto con Tucumán, siempre lo repetimos, es la provincia con mayor diversidad productiva, con la mayor cantidad de economías regionales. Ellos le transmitían al gobernador algunas medidas que tenían que ver sobre todo con una mejora de lo que era el tipo de cambio. Bueno, a partir de la decisión que se ha tomado el gobierno nacional de generar una ventana de un tipo de cambio diferencial, no solo para lo que es el complejo de la cadena de valor de la soja, sino también para las economías regionales, en la cual se incluyen más de 30 economías regionales con una cantidad importante de subproductos. De acuerdo a la posición arancelaria, son alrededor de 1.700 productos que ingresan en este dólar de economías regionales. Ahí ingresan 6
cadenas de valor, 6 economías regionales de la provincia. Esto, como decía el gobernador, mejora la competitividad de las mismas, consolida el desarrollo, genera mayor valor agregado en origen, genera mayor oportunidades de crecimiento y obviamente la generación de divisas que es tan necesaria, ¿no? La clave va a estar en la ratificación de los policías federales en cómo encontraron la escena. Ellos van a decir cómo encontraron la escena, van a decir cómo estaban los 3 de la brigada, que estuvieron casi 10 horas esperando para entregar sus armas. Yo creo que ahí va a estar la clave. Alguna vez se movieron del lugar, los vieron a los 3 juntos. Me parece que ahí va a estar la clave en cuanto a cómo se le entrega a la federal, no solamente a los 3 policías que eventualmente habían estado en un enfrentamiento armado, sino de qué forma, de qué modo, cómo los vio, cómo sintieron ellos que estaba la escena. El subcomisario Blanco, que es uno de los testigos, en la instrucción manifestó concretamente que a él le parecía rarísimo, porque el auto estaba a nombre del padre de un chico, porque el chico tenía cédula azul, porque la verdad que parecía jugadores, porque las mochilas había un jugo. Y llegó a decir que no encontró ni una tuca de marihuana para la ley 23.7 no sé cuánto, que dijo el policía, de decir que sospechó en el lugar de los hechos como que los chicos eran inocentes, estaban los padres, el que se escapó vino con la mamá a la comisaría. Nunca vi un hecho de esta naturaleza o de estas características con personas que sean delincuentes. Yo represento a Inca y a Romero, fueron Romero y Roberto Inca. Se les imputan varios delitos derivados de el encubrimiento y la supuesta privación legítima de la libertad a las personas que han denunciado el hecho. En esta jornada vamos a ver a los miembros de la Policía Federal que intervinieron. Queremos ver un poquitito cuál era el panorama cuando ellos llegaron, qué pruebas pudieron recoger, si pudieron actuar o no pudieron actuar, qué juzgados intervinieron. Es un caso extenso por la cantidad de testigos. Queremos trabajar bien la prueba. También nosotros estamos interesados en que se aclare la verdad de todo. Hoy lo que estamos haciendo es una jornada de concientización. Es un poquito poner en tema lo que es la prevención de cáncer colorrectal. Que el cáncer de colon, por suerte, se puede prevenir y se puede curar en un porcentaje muy alto si uno lo toma a tiempo. Entonces lo que queremos hacer es que la gente sepa que se puede prevenir, más que nada. Argentina tiene un problema importante con el cáncer colorrectal porque es la segunda causa de muerte por cáncer y es el segundo en incidencia también. Tiene más de 7.500 nuevos casos por año. Lo que hace que sea importante, perdón, 7.500 muertes por año y más de 12.000 casos de cáncer colorrectal por año. Es la maqueta como si fuera del intestino nuestro, del intestino grueso, y cómo se ve la pared normal del intestino, qué lesiones son las que pueden llevar al cáncer, qué son los pólipos, y nosotros en una suerte de obra de teatro, digamos, o de mímica, le mostramos cómo el endoscopio puede sacar los pólipos, les explicamos que con el paso del tiempo se pueden hacer malos, y es un poquito ver lo que tenemos por dentro, pero en grande. La prevención del cáncer de colon, lo que ustedes conocen, la prevención primaria, que es lo que todos preguntan, la dieta, el ejercicio, la vida sana, obviamente sirve muchísimo. Pero necesitamos algún estudio que nos lleve a prevenirlo con más eficacia, que es la prevención secundaria, ¿sí? ¿Y cómo se puede hacer? Uno hace prevención con o un test de sangre oculta en materia fecal o una colonoscopía. Ahora bien, ¿quiénes consultan? Si yo tengo 50 años y no tengo síntomas, tengo que consultar. Puede ser que vos me digas, ¡ay, doc, yo no tengo sangrado, no tengo moco, no tengo familiares! ¿Tengo que consultar? Sí, señora, tiene que consultar. Género femenino, género masculino, perdón si meto la pata en cuanto a los géneros, no importa. ¿Sí? Tienen el mismo riesgo, tanto unos como otros, de padecer cáncer de colon. Entonces, tengo 50 años y estoy sana, voy a la consulta, ¿sí? Y ahí me piden un estudio. En general ese es el test de sangre oculta en materia fecal. Si el test me da positivo, tengo que hacerme la colonoscopía. Si el test me da negativo, lo repito todos los años y así prevengo el cáncer de colon. Lamentablemente el tema del cáncer de colon es muy tabú.
¿Se acuerdan que antes siempre los medios también formaban parte de esto de murió de una larga y penosa enfermedad? No se decía, tiene cáncer de colon, tiene cáncer de tal cosa. Eso está cambiando y se está llamando las cosas por su nombre. Si no le ponemos nombre, no vamos a conocer nada. Entonces, si yo sé que hay una enfermedad que se llama cáncer de colon, si yo sé que hay unas lesiones que se llaman pólipos, yo puedo hacerme cargo de eso y acercarme. Panorama Federal. Formosa. Dengue. Las autoridades formoseñas advirtieron que hay un aumento sostenido y que se aguarda un pico de casos para la segunda quincena de este mes. A nivel nacional, la ministra Bisotti explicó que estamos igualando el brote del 2020, pero todavía quedan semanas de suba, por lo que hay que extremar la prevención. Tucumán. Fin de semana exitoso. El turismo por Semana Santa generó un impacto económico de más de 370 millones de pesos en la provincia, con 41.000 pernoctaciones registradas. Córdoba. Reclamo en educación. Docentes anunciaron un paro de 72 horas desde mañana en rechazo a la oferta salarial y se dictó la conciliación obligatoria. Entre las medidas de protesta, el gremio anunció también una movilización por las calles del centro de la ciudad para el jueves. Buenos Aires. Egresados. Más de 170.000 estudiantes de escuelas bonaerenses ya se inscribieron para los viajes de fin de curso. El viernes termina la inscripción. Santa Fe. Beneficios para productores. El gobierno santafesino prorrogó el estado de emergencia y desastre agropecuario por sequía hasta septiembre. Los productores que hayan visto afectada su producción en más de 50% podrán presentar sus declaraciones juradas de daños hasta junio. Deportes. Liga Profesional. Central Córdoba, que viene de dos victorias, y Lanús, tras golear a Arsenal, se enfrentarán en Santiago del Estero por la undécima fecha. Neuquén. Aviones a Chapelco. El aeropuerto de San Martín de los Andes recibirá durante el invierno 41 vuelos semanales desde distintos puntos de Argentina y Brasil. Casi todas de aerolíneas argentinas, que tendrá 30 frecuencias desde Buenos Aires, 3 desde Rosario, 3 desde Córdoba y 2 desde San Pablo, Brasil. Día Mundial. Parkinson. En el marco del Día Mundial realizarán un abrazo simbólico al Congreso para reclamar la aprobación de leyes que buscan mejorar los derechos de los pacientes. Más información en telam.com.ar. El 3 de mayo del 2017 sucedió ese intento de golpe a la lucha de víctimas y familiares y organismos de derechos humanos, el fallo Muiña. Todos recordamos lo que significaba ese fallo, abriéndole la puerta de la libertad a los genocidas, a los pocos que estaban en cárceles, cárceles comunes, como aquellos que gozaban de la prisión domiciliaria. Y el fallo desnudó un profundo cinismo por parte de Rosati, Rosenberg y Highton. A diferencia de lo que escribieron en el fallo al Speiti, en Muiña, con la aplicación del 2x1, sí esbozaron un estándar general y de esta manera los ministros Rosati, Rosenberg y Highton, quien de manera espuria borró con el codo sus anteriores y distinguidos votos, fallaron favoreciendo indiscriminadamente y de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia, a sabiendas que la doctrina y jurisprudencia aplicable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicaban lo contrario. Al mismo tiempo, subestimaron al pueblo organizado que colmó la Plaza de Mayo y a la reacción política de este Parlamento, que en tiempo récord aprobó la ley interpretativa 27.632, consagrando legislativamente los estándares que aquellos ministros omitieron maliciosamente. La primera vez que me toca hacer este tipo de actividad importantísima, trayendo el mensaje de lo que queremos que pase, que es el juzgamiento
a la justicia, que no es justicia, sino que es todo lo contrario. Por supuesto, el documento es un documento elaborado por nuestros abogados, con el consentimiento de toda la comisión directiva de abuelas. Y por lo que me han dicho, era lo que esperaban y querían saber. Y después, bueno, la historia dirá cómo termina. Yo espero que bien, porque estamos en democracia y creo que a nadie le conviene tener una justicia injusta o directamente nada. Así que yo creo que tenemos que hermanarnos los de la derecha, los de la izquierda, los que están sentados aquí, los de allá, los que tienen el ceño fruncido, los que sonríen, todos, porque todos vivimos en el mismo país y las cosas malas nos pasan a todos. Minuto de noticias. Se agranda la grieta en el PRO. Macri advirtió que Larreta tiene la lapicera circunstancialmente. Repudio de la OEA a las agresiones de Viviana Canosa. Aumentan los discursos de odio y constituyen violencia contra las mujeres. Nuevos testimonios comprometen la participación de la policía porteña en el crimen de Lucas González. Después de 6 años de tratamiento parlamentario, Chile redujo de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral. La ley se aplicaría en 2024. Crisis institucional en Independiente. Renunció Fabián Doman a la presidencia del club. En 90 días se definirá su sucesor. Trueno, el más nominado en los premios Gardel 2023. La entrega de los premios será el 16 de mayo. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Hoy es el Día Mundial de Parkinson y aparte tenemos un par de leyes demoradas en el Congreso y necesitamos que se muevan un poco porque si no pueden perder estado parlamentario. Una es la de enfermedades neurológicas crónicas que abarca todas las enfermedades crónicas de las personas que tienen problemas neurológicos y la otra es del Programa Nacional de Parkinson. Lo que se busca es que haya más neurólogos especialistas en Parkinson, que haya más grupos de contención para los pacientes que están más alejados de los puntos más urbanizados. Nos encontramos este año de que un senador del Chaco levantó la ley de Parkinson y se la puso al hombro y la presentó en el mes 4. El tema es que la traten y que la levanten. La misma ley de Parkinson que se presentó en el Senado, se presentó en la provincia de Buenos Aires. Logramos sacarle en 3 meses media sanción en senadores. La red argentina de Parkinson es única en casi, te diría, en todo el mundo. O sea, con un país tan grande y tanta diversidad de culturas que se formen y nos unamos en una red es algo que lo están mirando a todos lados. Las leyes de Parkinson, por ejemplo, somos los primeros en presentarla y tener media sanción. En Estados Unidos todavía no lo lograron y en España tampoco. O sea que estamos siendo, en cierta forma, ejemplo de otros países. El Parkinson es una enfermedad muy difícil. No todos los enfermos somos iguales. Algunos tenemos mejor calidad de vida y otros tenemos peor calidad de vida. Pero aún así, la actitud positiva, la espiritualidad, y el servicio a los demás es el mejor remedio. Mira, hay cosas que no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. Pero podemos hacer otras cosas. Entonces, podemos disfrutar la vida. La vida no se acabó cuando te dijeron, tenés Parkinson. Lo vivo en carne propia. Tengo mi música. Gracias a Dios no me ha afectado la garganta, no me afecta. Puedo seguir tocando la guitarra, puedo seguir cantando, puedo seguir actuando. Eso es importante, pero bueno, es importante curarse. Ojalá aparezca la cura definitiva. Supongo que sí. Considero lamentable que se manosee las reglas de juego electorales. Me acuerdo cuando el año pasado quisimos poner en discusión la posibilidad de hacer las PASO o no, decían que era una barbaridad discutir un año antes. Ahora cambia la regla 125 días antes, justo un día. Un número muy especial para Lustó, le pone unas reglas especiales para favorecer supuestamente en la disputa interna electoral
a ese sector de Cambiemos. Pero lo cierto es que lo que más nos preocupa es el voto electrónico. No solo la complicación, los porteños irán a votar, elegirán bien, nos genera mucha preocupación el voto electrónico, las dudas y las impugnaciones que tuvo la vez que se usó en el año 2015, incluso del propio Lustó, que decía que se hackeaba y se cambiaban los votos. La verdad que es muy preocupante que hoy tengamos el sistema. Lo que tiene que tener un sistema electoral es confianza. Cuando votamos con boleta a papel, gane quien gane, el resultado se aprobó y generó confianza en la población. Nadie duda del resultado. Que este sistema no genere lo contrario. Cari amici, il Padre del Cielo vuole che sappiamo accoglierci come fratelli e sorelle di un'unica famiglia, elaborare un futuro che sia insieme agli altri, non contro gli altri. Bintu Bantu, così con molta efficacia un vostro proverbio ricorda che la vera ricchezza sono le persone e le buone relazioni con loro. In modo speciale le religioni, con il loro patrimonio di sapienza, sono chiamate a contribuirvi nel quotidiano sforzo di rinunciare a ogni aggressività, proselitismo e costrizioni messe indegne della libertà umana. Quando si degenera nell'imporsi andando a caccia di seguaci in modo indiscriminato, con l'inganno o con la forza, si saccheggia la coscienza altrui e si voltano le spalle al vero Dio, perché non dimentichiamolo, dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà, e dove non c'è libertà non c'è lo Spirito del Signore. Vengo come pellegrino di riconciliazione, con il sogno di accompagnarvi nel vostro cammino di pace, un cammino tortuoso, ma non più rimandabile. Non sono giunto qui da solo, perché nella pace come nella vita si cammina insieme. Anni di guerre e di conflitti non sembrano conoscere fine, eppure recentemente, persino ieri, si sono verificati aspri scontri, mentre i processi di riconciliazione sembrano paralizzati e le promesse di pace restano incompiute. Proprio dalla ricerca delle sorgenti del vivere comune vorrei incominciare il mio percorso con voi, perché questa terra che abbonda di tanti beni nel sottosuolo, ma soprattutto nei cuori e nelle menti dei suoi abitanti, oggi ha bisogno di essere nuovamente dissetata da sorgenti fresche e vitali. In order that this land may not turn into a cemetery but become once more a luxurious garden, I beg you with all my heart to accept four simple words, not my words, but those of Christ. No more of this. Dear President and Vice Presidents, in the name of God, of the gods to whom we prayed together in Rome, of the God who is gentle and humble in heart, the God in whom so many people of this beloved country believe now, it's time to say no more of this without ifs or buts. No more bloodshed, no more conflicts, no more violence, mutual recrimination about who is responsible for it, no more leaving your people at rest for peace, no more destruction. It is time to build. Reunimos equipos técnicos durante todo el año para ver con cifras, con datos, cómo estaba la ciudad en materia de educación, de vivienda, de salud, de esparcimiento, de transporte, de calidad institucional. 15 años después. Y el resultado es que 15 años después, a pesar de lo que de la sensación que está instalada a través de muchos y grandes medios de comunicación, el resultado es pobre o es malo. La ciudad de Buenos Aires, después de 15 años, tiene la misma población y sin embargo vive más gente en las villas que hace 15 años. Hay menos gente que es dueña de su casa, más gente que alquila y que tiene problemas para alquilar. Cuando se construyeron miles y miles de metros cuadrados de viviendas lujosas, de viviendas
que no son para que las habite la población, sino están pensadas para que ahorren los ricos. Así con la educación, 15 años después, vemos que el presupuesto vino bajando año tras año y hoy todavía, 15 años después, no hay vacantes en las escuelas, los edificios se caen a cachos, el escándalo de las viandas es ya insoportable. Y hay un dato que es muy ilustrativo todo esto. 15 años después, la matrícula privada supera la matrícula pública en la Ciudad de Buenos Aires. Esto quiere decir que los vecinos y las vecinas terminan pagando de su bolsillo lo que el Estado no les garantiza. Podría seguir con el subte, la promesa del subte. De hace 15 años, hoy deberíamos tener los subtes que tiene Nueva York, París, Madrid. Y la verdad es que, lejos de eso, la política de transporte ha sido pobre, flaca, insuficiente. Obviamente que la cuestión nacional incide y queda mucho tiempo hasta el 20 y pico de junio que se presentan las candidaturas. Vamos a presentar la mejor propuesta con la intención de ganar la ciudad. Ese es el objetivo que tenemos de siempre y hoy venimos con la idea de romper dos mitos. El mito de que dice que Larreta gestiona bien, lo vamos con este libro, con datos y cifras, vamos a demostrar que es falso. Y con esa herramienta, hablándole a la sociedad, yendo a las 15 comunas, mostrándole lo que pasó después de 15 años, vamos a construir esa mayoría y romper el mito de que el peronismo no puede ganar la ciudad o que el PRO es invencible. No hay fuerza política invencible en el mundo, menos en la Argentina y menos en la Ciudad de Buenos Aires. Se veía venir. Acá hay un gerenciamiento encubierto, hay un negocio detrás de todo esto, están impulsando Independiente a que quiebre, hay muchos terrenos en Wilde y en Villa Domínico que valen mucho dinero. Y de a poquito, continuidad de dirigencias, que son las mismas, cambian las cabezas de adelante, pero la gente de abajo es la misma. Lo único que hacen es llevar al club al gerenciamiento y a la quiebra. Ellos se van y listo, renuncian y listo. No, que venga a cumplir el contrato social para el que fue votado. Tiene que estar acá. Habían roto un récord de participación en las elecciones, habían roto un récord de reorganizar a los socios, muchos socios que se fueron por la corrupción volvieron y se cagaron en todo eso. Es decepción, es angustia. Nosotros lo que venimos, los hinchas genuinos, es a pedir compromiso, no queremos que se vaya nadie. Nosotros lo que queremos es que Independiente vuelva a ser lo que fue. Porque Independiente es mi abuelo, Independiente es mi hermano, Independiente es mi vida. O sea, si Independiente está mal, yo lloro por Independiente, me pongo mal por Independiente. Entonces lo único que queremos es que Independiente vuelva a ser lo que fue. Y esto es política, quiero que lo muestren porque esto es política. Acá vienen a pedir renuncia, nosotros no queremos renuncia, nosotros queremos compromiso. Esto nos cayó como un balde de agua fría porque a todos... todos queremos el bien para Independiente y esto es peor, ¿viste? La comisión que estaba era un desastre. Y esta agarran como para hacer, nos prometieron, lo votamos, pues nos prometieron que iban a hacer algo bien y al final a los 4 meses renuncia, o sea, nos defraudó. Doman los defraudó, sinceramente.